En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. En 56, casi 57 años de ministerio, es la primera vez que voy a tocar este tema. Los pasajes que voy a tocar los he tocado, pero desde otro ángulo. Desde otro ángulo. Nunca he hablado de justicia social como tal. Pues claro, hablamos de cosas lindas, pero no he enfocado en esta dirección que nos va a llevar varios domingos. A manera de introducción, y ustedes preguntarán, ¿y cómo conecta eso con lo que voy a mencionar, con lo que vamos a enseñar? A manera de introducción, con un grupo de 8 entidades en la nación, estamos llamados a enfrentar uno de los cánceres sociales más terribles que enfrenta la raza humana, pero especialmente América Latina y muchos países de la Tierra. ¿Cuál creen que es el cáncer social al cual me refiero? La corrupción. No es difícil, ¿no es cierto? Qué triste leer lo que leemos cada día. Está afectando a Colombia, afecta a Perú. Ayer antier dictaron orden de captura para el expresidente de Perú. Brasil está en la misma condición. Ha sido terrible con Odebrecht. Tremendo. Panamá, no se diga. En fin, no hay. Parece que a medida que avanzan, parece que no va a quedar títere con cabeza, como dice el dicho. No va a haber nación que no haya sido infectada. Por eso Venezuela igual. Bueno, en fin, ya se mencionó a Ecuador. Yo no sé la situación. Pero es bastante triste. Y yo quiero pedirles, tengo una encomienda del doctor Néstor Humberto. ¿Saben quién es Néstor Humberto? Fiscal General de la Nación. Su esposa ama al Señor. Él ya aceptó al Señor. Y tiene uno de los aspectos más difíciles. Hoy viaja a Brasil para poder con el Procurador General de la Nación investigar cómo ha sido la situación y cómo va a afectar eso a Colombia. Y él ha pedido, me mandó noticia, pide que oremos por él, porque quiere ser transparente con la palabra, con la nación. Que Dios lo ayude. Seguro que va a tener amenazas. Seguro que va a tener ofertas. Seguro que va a tener muchas cosas. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del proceso 8000? ¿Sí? No, hay muchos que no lo conocen. ¿Quiénes no conocen el proceso 8000? Para que lean la historia de Colombia. Uf. Hay una joven ahí especial, pero en las universidades no menciona nada, en los colegios no menciona nada, eso, todo está callado. ¿Se acuerda cómo quedó el proceso 8000? Tapado. Y yo no sé lo que va a pasar con lo que se está. Unos cuantos van a pagar, pero los principales van a quedar libres. Dios no lo permita, pero es una situación que vivimos. Tiene que ver, la corrupción tiene que ver con el área, normalmente se habla de la corrupción en el área de la política, en el área de la economía, etcétera, etcétera. Pero yo quiero asociarlo en esta mañana con la fe. ¿Qué tiene que ver la corrupción con la fe? Hay una conexión muy especial. Y yo pudiera definir que corrupción en la fe es, ¿qué es corrupción en relacionado con la fe? Es transgredir las enseñanzas de Jesús. Cuando uno transgrede, pasa por alto, viola las enseñanzas de Jesús y sigue llamándose cristiano, es corrupto. Ah, yo creí que eso solamente aspecto político. Yo creí que eso, no, en la fe también. Es fácil levantar nuestro dedo y acusar. ¿Y yo dónde estoy? Esa es una pregunta
que debemos hacernos. Corrupción es transgredir, pasar por alto, omitir, saber y no hacer las enseñanzas de Jesús. Y uno tiene que preguntarse cuántas de las cosas que Jesús enseñó, yo las sé, pero no las he aplicado. ¿A alguno le pasó eso? Esa es una situación que debemos, porque Dios quiere purificar la tierra. Dios quiere empezar a purificar la iglesia del Señor. Si va a comenzar la purificación, comenzará por la casa del Señor. Y luego va a seguir con todo lo demás. Dios lo va a hacer. En las discusiones o temas que hemos tenido con los delegados o representantes de las instituciones, de las otras 7 instituciones que existen en la Comisión Nacional Cívica contra la Corrupción, tuvimos esta semana un tiempo especial. Y se hablaba de cuál va a ser el proyecto que tenemos este año y para el año entrante. Hablamos hasta el 2020 porque es el tiempo que nos corresponde. Y yo permití pedir la palabra y decir, yo quisiera que entre todo lo que se va a hacer, tengamos en cuenta el aspecto preventivo para la corrupción. Es que es tal la corrupción que inclusive Juan Gozaín, en esta semana, en uno de los artículos del Tiempo, nos menciona que se le ha sugerido a él, ya a Juan Gozaín, que la manera para eliminar la corrupción es legalizándola. Es tanto que no se sabe qué hacer. Pero eso no es nuevo. ¿Qué se hizo con el cigarrillo años atrás? Con el tabaco. ¿Qué se hizo? Se legalizó. ¿Qué se hizo con la marihuana? Se está legalizando. Ya Colombia entró en la legalización. Y ya comienza Colombia a ser que uno de los líderes para legalizar la marihuana, la cocaína y la tierra. Igual con la cerveza, igual con los licores. Cuando ha sido un problema, se ha luchado contra ellos y entonces se legaliza. Alguien de Colombia, y no sé contra quién, me recuerdo el hecho, no las personas, no me interesa la persona. Le mencionó a alguien que debía de ser prudente y no ser muy fuerte contra algunas cosas, porque si se es muy fuerte, entonces se afianza más. Bueno, tiene que ver con la corrupción. ¿Dónde comienza el aspecto preventivo contra la corrupción? ¿Dónde? En el hogar. En el hogar. ¿Y dónde comienza la relación padres e hijos? Es el fondo, la esencia. Es ahí donde comienza. Si queremos hacer prevención, no se trata de poner más leyes, que va a tener que ponerlas porque ya es curativo. No es preventivo. Queremos trabajar para prevenir el futuro, para enderezar las cosas que se están torciendo día tras día. Hay que comenzar en el hogar, en la casa. A los niños deben ser educados por los padres para que vivan una vida siempre de transparencia. Y cuando fallen, sepan reconocerlo y enderezar su camino. ¿Dónde comienza, hermanos? En el hogar. Esperamos seguir trabajando en nuestra comunidad sobre ese aspecto de la escuela de padres o la relación padres e hijos, que en el camino vamos a seguir trabajándolo, pero ahí es ahí donde comienza. Los niños deben ser instruidos en la palabra. ¿Por quién? Por los padres, no por la iglesia. Nosotros estamos aquí para reforzar. La iglesia infantil que está allí cerquita, se reúne ahí, que tiene su lugar especial. Se enseña todo esto, pero es para reforzar lo que los padres están haciendo en la casa.
si el padre no lo hace en la casa, lo que nosotros hagamos es vano. Porque los profesores lo tienen solamente 50 minutos, una hora máximo en distintas actividades, mientras los padres los tienen 7 días a la semana. No es el colegio tampoco el que está encargado. El colegio ojalá refuerce, pero no es. En el hogar donde se debe enseñar la palabra, los judíos que han logrado permanecer y prevalecer en la tierra a pesar de las persecuciones, tienen esa capacidad, los judíos ortodoxos, de enseñarle al niño, desde que recién nace, a los principios de que ellos llaman de la Torah, o sea, de los 5 libros primeros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, y los entrenan. Duran hasta los 13 años enseñándoselo, y a los 13 años los gradúan y hacen la fiesta del Bar Mitzvah, presentando a un hombre o a una mujer que ha aprendido el principio de la integridad y la transparencia. Y la base de ellos debe ser la nuestra, la Biblia. La Biblia, dice el apóstol San Pablo, nos puede hacer sabios para la salvación, que es en Cristo Jesús, y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios llegue a ser enteramente preparado para toda buena obra. Alguien dijo hace muchos años, creo que fue San Agustín, porque esto de la corrupción no es de ahora, es nuevo, solo que hay momentos que como que florece más, ¿no? Él dijo hace muchos años: no busquemos justicia en este mundo de injusticia, pero nunca dejemos de vivirla y ofrecerla. Uno espera que los demás, que el mundo haga justicia, y siempre está señalando allá a los que no hacen. Es muy complicado que un mundo injusto, levantado en la injusticia, haga justicia. Por eso decía San Agustín: no busquemos justicia en este mundo de injusticia, pero nunca dejemos de vivirla y de ofrecerla. ¿A quién le corresponde entonces ser modelo? ¿A quién? ¿A los padres? Pero en resumen, en esencia, a la iglesia. A la iglesia. Comienza en el hogar. Pero la iglesia está formada por familias. Y cada familia debe crecer. Y así como iglesia, seremos un modelo en la tierra. No solamente predicaremos, sino que viviremos lo que el Señor quiere reflejar en la tierra. Es decir, Dios pide para la iglesia, para los padres, que haya integridad. Integridad. Para ello, yo quiero apoyarme teniendo el tema de la... Porque la palabra justicia social no se encuentra en la Escritura, pero ha sido el equivalente a lo que es compasión, donde hacemos lo que es recto. La compasión tiene que ver con lo que hacemos que es recto. Yo quiero recordarles a ustedes lo que es la Gran Comisión. La Gran Comisión. Especialmente el pasaje de Mateo 28, verso 18 al 20. Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan de las naciones mis discípulas. Y hay dos cosas que tenemos que hacer para ser de las naciones discípulos del Señor. Tenemos que preparar gente. Se espera que cada hombre o mujer comprometida con Jesús, como ustedes que están acá, joven, anciano, mujer, hombre, cualquiera que sea, sea discipulado en los principios que Jesús nos compartió. Duramos todo el año pasado hablando de 3 capítulos de la Biblia: Mateo 5, 6 y 7, que es esencia. Ahí está en esencia eso que debemos vivir. Pero Jesús dijo algo más.
Esos que son discipulados, esos que encarnan esos principios, son los que van a ir, una vez que los viven los principios, que los encarnan los principios, que entienden los principios, los van a vivir en el hogar, los van a vivir en la empresa, los van a vivir en la comunidad, los van a vivir en el colegio, los van a vivir en la universidad, los van a vivir en la sociedad. Por eso es que se lo catalogaron como justicia social, porque es en la sociedad donde lo correcto empieza a tener su efecto claro, transparente, cristalino. Entonces, es en la sociedad donde vamos a llevar ese principio. Y Jesús dijo algo más. ¿Cómo vamos a enseñar a una persona y a una nación para que pueda ser transparente? Se habla de transparencia. Hay un ministerio en el mundo, una entidad que llama Transparencia. En Colombia está Transparencia por Colombia. Yo soy parte del equipo que se nombró de Transparencia por Colombia. ¿Cómo dijo Jesús algo más que teníamos que hacer? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan? Jesús dijo, enseñándoles ¿qué? A obedecer todo lo que les he mandado. Tenemos no solamente que saber. Tenemos que dar un paso más. ¿Cuál es? Obedecer. Tenemos que dar un paso más. Saber es una cosa. Vivir, obedecer es otra cosa. El vivir y el obedecer tiene que surgir de lo que, de las enseñanzas que Jesús nos dio. Hoy, a manera de introducción, quiero referirme a una parábola. En esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ellos, como buen pueblo judío, estaban acostumbrados a que la vida eterna se gana por obras. Entonces la pregunta es muy coherente. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Había 613 mandamientos que tenían los judíos en su momento. ¿Y cuál de esos mandamientos en otra oportunidad le dice es el mayor? Bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? Uno, dos, ¿y cómo la interpretas? Como respuesta, el hombre dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ante esta respuesta, ¿qué hizo Jesús? Bien contestado, pasó el examen. Le dijo Jesús, haz esto. Vuelve a Jesús y enfatiza, no basta con saber. Una cosa es saber, él sabía ya, sabía de antemano, por eso lo dijo tan fácil. Lo que hay que hacer es amar a Dios con todo el ser y al prójimo como nosotros mismos. Entonces Jesús enseguida le dice, vívelo, hazlo. ¿Ya lo sabes? Ponlo en práctica. ¿Cuántos de ustedes saben que eso es lo que hay que hacer? Levante la mano, no seas. Si es, sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Practicarlo, vivirlo, vivirlo. Somos muy expertos en ser corruptos en la fe, porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Eso es corrupción. Dígale a su hermano arriba y abajo, dígale a la persona que está a su lado. Si tú lo sabes y no lo haces, es corromper la fe. No es un mensaje fácil. Nos es más fácil tener algunos espectáculos lindos, hermosos, que vale la pena. Pero el Señor no nos va a hacer un examen de espectáculos, sino de corazón, de vida. De vida, nos va a hacer la vida. Y vamos a seguir hablando de eso en el camino.
Debemos amar a Dios con todo el corazón, con todo nuestro ser y al prójimo como a sí mismo. El hombre sabía lo que tenía que hacer, pero parece que la palabra fue muy fuerte y no lo estaba viviendo. Entonces quiso justificarse. ¿Y qué le dijo? ¿Quién es mi prójimo? Si lo estuviera viviendo, no lo había preguntado. Señor, me gustaría ponerlo en práctico, pero dígame, ¿con quién lo hago? Buena excusa para no hacerlo. No sé con quién hacerlo. No sé cómo ponerlo en práctica. Entonces, el Señor Jesucristo comienza para darle le da una ilustración para mostrarle cómo debe ser. Jesús entonces responde con una parábola. Esa la han leído todos. Es bueno leerla, porque lo que pasa es que algunos, cuando leen esta parábola, yo he leído muchos artículos, sermones, enseñanzas sobre esta parábola, y es linda la espiritualización que le dan. Dicen, por ejemplo, los dos denarios representan la cena del Señor, el pan y el vino. Otros dicen, el asno o el animal con que lo llevó es la iglesia con que lo porta. Y comienzan a espiritualizar cada persona. Esto no es para espiritualizarlo. Esto es para practicarlo. Díganle a su hermano, esto no es para espiritualizarlo. No comience a hacer interpretaciones. Vivámoslo. Vivámoslo. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Es ese primer grupo que aparece en ese pasaje, los ladrones. Y el otro, digamos, el otro personaje que aparece es el hombre que fue atracado. Resulta que viajaba por el mismo camino de Jericó a Jerusalén un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Después llegó a aquel lugar un levita, y al verlo también se desvió y siguió de largo. Pero un odiado, permítame parafrasearlo, porque los samaritanos eran odiados por los judíos, y los samaritanos odiaban a los judíos. Un odiado samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo pasó de largo. ¿Leí mal? ¿Leí mal? ¿Qué hizo? Viéndolo se compadeció. Aquí nos presenta con ese mensaje lo que religiosamente una persona puede llegar a hacer. Ver una necesidad, pero hacerse el bobo. Y pasa de largo. Y comenzar a criticar, pero mire el gobierno tan injusto que no hace nada con esa gente. Y sigue de largo. Mire la policía, él cae ahí a la vuelta y no hace nada. Y comenzamos a hacer lo del sacerdote o hacer lo del levita. Que en una traducción más contemporánea pudiéramos decir, los sacerdotes eran los pastores y los levitas eran los copastores. Tanto el pastor como el copastor pasaron de largo porque había una urgencia que cumplir. Había una ceremonia religiosa que en Jerusalén lo esperaba y era más importante la ceremonia que el individuo. No se entiende la dignidad de la persona. Y la religión, entonces, nos invita a ignorar las realidades humanas, las necesidades humanas. Sin embargo, un enemigo de los judíos, acercándose a él,
El samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Qué linda palabra, ¿no es cierto? Movido a misericordia. Quiere decir que cuando dice movido, la palabra misericordia ahí es la parte de las entrañas de su ser. Lo conmovió, lo tocó profundamente. No fue lástima lo que tuvo. No tuvo lástima de él, sino fue movido a misericordia. Todas sus entrañas se sacudieron y lo invitaron a que actuara. Y acercándose, primero lo que hizo, no pasó de largo, sino que se acercó. Al ver sus heridas, ¿qué hizo? Vendó sus heridas, al vendarlas, les echó aceite y vino para detener, yo no sé lo que eso significa en su lenguaje, pero es como unos primeros auxilios, ¿no es cierto, hermano? Unos primeros auxilios que hizo. En su momento era la forma como se hacía. Sí, era como el alcohol que le echaban para detener la sangre y el coágulo y todo, en fin. Algo así, en fin. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Y qué hizo? Y cuidó de él. No buscó una entidad que se encargara de él. Él mismo se encargó. Tal vez de hoy en 8 días vamos a tocar el tema de lo que ofrece la izquierda para este aspecto y lo que ofrece la derecha. La izquierda nos ofrece dos caminos: la revolución o la redistribución o la eliminación. Son 3 caminos que ponen. Hay que eliminarlo, o hay que hacer una revolución, o hay que hacer una redistribución. De eso hablaremos el próximo domingo. El capitalismo nos ofrece otra solución. El capitalismo no ofrece revolución, no ofrece redistribución, ni ofrece ¿qué? Ni eliminación. Ofrece una ofrenda, una donación, y está bien, no es malo, pero no se embarra, no se enloda las manos con el que sufre, sino que manda a otro a que lo haga, o manda una ofrenda, una donación para que otros lo hagan, y está tranquilo. Porque yo ya di una donación. Aquí no pasa eso. El samaritano se involucró con el que sufre. No estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados. Y a veces la ley nos cohíbe de acercarnos. Si tú vas por una carretera, hay un accidente y hay un herido, tú no lo puedes mover, porque entonces tú eres culpable y vas a la cárcel por eso. Entonces muchos comienza ese aspecto, la compasión, a desaparecer. Y dice, pobrecito, y lo mira, va en el carro. ¿Has visto los que van cuando hay un accidente, que se forma un trancón? No por el accidente, sino por los curiosos que están ahí en el carro, paran y miran, ay pobrecito, está como muerto, ¿no? Y hace el trancón y cada uno pasa y lo mira y sigue de lejos, sigue. No hay ninguna intención de ayudarlo. Tal vez estoy dando ilustraciones exageradas, pero es cosa que tenemos que poner en nuestro medio, al alcance, en las necesidades que encontramos en el camino. Lo que hizo este hombre entonces, vendó sus heridas, le echó aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Él se comprometió. Se comprometió. Vivimos en un mundo con tantas necesidades que uno no sabe qué hacer en esta situación. Que Dios nos ayude, nos dé sabiduría. Otro día, me gusta la porción, la expresión que ya está ahí. Si lo arreglaron arriba, gracias Pachito, si lo arregló muy bien.
Porque la versión Reina Valera me fascina la forma de traducirlo. La versión internacional dice al día siguiente. Aquí dice al otro día. O mejor, otro día. Es decir, la idea que se encuentra en el griego no es que lo dejó y enseguida se fue, llame. Sino que cuidó de él y pasó un tiempo. Otro día. 2 días duró con él. 3 días. 4 días. 5 días. Yo no sé. Solamente nos dice, nos enseña que no debemos rápidamente limpiarnos las manos y irnos. Pasó un tiempo con él para cuidarlo. Otro día. Al partir, sabía que no estaba completamente sano. Entonces sacó 2 denarios, los dio al dueño de la posada y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Todos esos detalles que Jesús coloca son muy importantes porque vez tras vez está hablándonos de la necesidad de meternos, acompañar al que sufre. No simplemente saber la información y no hacer nada. Claro, no podemos responderle a todo mundo porque no tenemos complejo mesiánico. Pero sí, aquellos que Dios pone a nuestra mano es para que nos acerquemos a Él. Y conforme a lo que Dios nos ha bendecido, lo podamos bendecir y acompañarlo. ¿Me comunico, hermanos? Conforme a lo que Dios nos ha bendecido. Me fascina el resto. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? La respuesta es muy especial. Porque uno está acostumbrado a pensar, cuando usted piensa en su prójimo, cuando tú piensas en su prójimo, ¿quién piensa? En el otro. Pero este dio una respuesta distinta. No pensó en el otro. Pensó en él. En él. Y Jesús no le reprochó. Jesús le aceptó. Yo no sé todo el mensaje. La respuesta del Señor dijo, el prójimo fue el que usó misericordia del que estaba herido. ¿Quién era el prójimo aquí según esta respuesta? El samaritano. No el hombre que cayó en manos de ladrones. Yo no sé todo lo que quiere decir el Señor. Él no lo reprochó. Aceptó lo que dijo. Y le da una expresión. Yo no sé si lo que le está diciendo, lo que tú siembras, eso cosecharás mañana. Hoy le correspondió a este. ¿Quién sabe si mañana te corresponde a ti? Yo siempre soy prójimo de aquella persona que tengo que ayudar. Yo soy el prójimo para él. Y eso, el prójimo comienza a tener un sabor muy distinto a lo tradicional. Dios nos ha llamado a ser prójimos del que sufre. Nos ha llamado a ser prójimos del otro. Eso se sale de nuestra manera de pensar. Repito, ¿por qué? Tal vez el mensaje que Dios quiere darnos, no sé. Recuerda que hoy fue Él, mañana puedes ser tú. ¿Y cómo debes tratar al otro? De la misma manera que quisiera que te trataran a ti si estuviera en sus zapatos. Parafraseando, palabra más, palabra menos, hacerle al otro lo que yo quisiera que hicieran conmigo si yo estuviera en su condición. Entonces viene el concepto de prójimo. Y eso es justicia social. En otras palabras, eso es compasión. En otras palabras, si quieren tenerlo, eso es misericordia.
Movido a misericordia, movido a compasión. No fue movido a lástima, sino a misericordia y a compasión. Y el verso 37 me fascina otra vez. Dos veces lo enfatiza el Señor. ¿Qué le dijo? Él le respondió al que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ya lo sabe, practica. Ya sabes quién es tu prójimo. Entonces ve tú y arrímate a él y ayúdalo a salir de la situación. Es un buen reto, es un buen desafío. Y esta es solamente la introducción para lo que viene en el camino de lo que tenemos que trabajar. Ya he dicho, bueno, el Salmo 82, versículos 3 y 4, dijo el Señor: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Otro pasaje, Miqueas 6:8, lo que llamamos el mandato de Miqueas. Ya se te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo que es bueno? Tres cosas. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que es bueno? Tres cosas. Practicar la justicia, amar la misericordia y ser humildes ante el Señor. Tres cosas. Practicar la justicia, es decir, siempre hacer lo que es recto, siempre hacer lo que quisiera que hicieran contigo si tú estuvieras en la condición del otro. Hacer justicia, practicar la justicia. Y luego dice, amar la misericordia, la compasión. Sentir esa de dentro, de las entrañas, el movernos para darle la mano, para que salga adelante. Y luego, no tomar la gloria para nosotros. No escribir un libro el día que yo ayudé a un necesitado. Porque enseguida muchos escriben un libro y dan testimonio, vez tras vez, No. Darle toda la gloria al Señor, amén. Él es el que merece toda la gloria, amén. No eres tú, no soy yo. No es que pongan mi nombre en ninguna parte. Es el Señor el que merece la gloria. Ser humilde ante tu Dios. Yo digo dos cosas. El más grande engaño que existe en la tierra, el más grande engaño es no hacer lo que sabemos que debemos hacer. El que sabe lo que debe hacer y no lo hace está engañado. Santiago lo dice en otras palabras: el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y sabiéndolo no lo hace. Esa es otra manera que lo dice Santiago. Yo lo digo un poco diferente a lo que dice Santiago, es lo mismo. El más grande engaño en el cual uno puede caer es no hacer lo que sabemos que debemos, que tenemos que hacer. Ese es un engaño. Y a veces me pregunta, ¿cuántas veces vivimos engañados como cristianos? Creemos que estamos en la luz, pero la verdad son tinieblas las que nos dirigen. Permite el Señor que podamos decir en todo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. La segunda cosa que digo: la justicia social o compasión tiene origen, ¿dónde? El corazón de Dios. Cuando yo actúo con justicia social o con compasión o con misericordia, estoy reflejando el corazón de Dios. Porque esa persona que está en esa necesidad, en esa circunstancia, lleva en sí la imagen de Dios. Y Dios la ama. Y si Dios la ama, yo debo amarla también.
Espero que ser claro en este principio. Vamos a seguir de hoy en 8 días. Solamente quiero decir 2 cosas más para terminar. Parte del trabajo que hacemos como iglesia, para que sea práctico, que hacemos como iglesia, está sintetizado en una institución que llamamos Corporación Futuro Juvenil. Allá hay unos niños. Aquí hay uno que salió de allá. Venga, flaco, para acá. Venga, venga, venga. Ah, sí, los dos. Venga. Los dos salieron. Falta la tercera. Pásenme un micrófono, un micrófono, un micrófono. Rápido, rápido, un micrófono. Un micrófono. Y arriba me ponen sonido, a ver, para estos micrófonos. Amén. Aquí están los dos que salieron de Futuro Juvenil. Y hoy están en la universidad. Cuéntanos de ti. Cuéntanos, cuéntanos. Buenos días a todos. Pues mi nombre es Esteban Felipe Villamizar. Salí en el 2014 de Futuro Juvenil. Y ¿a qué edad entraste? Entré a los 9 años. Y salí a mis 17 años. Ahorita estoy estudiando ingeniería industrial. Y ya voy en 4.º semestre. Amén. Y estoy muy feliz. Y con buenas calificaciones, con las mejores calificaciones de la universidad. Mi nombre es Natalia Mora y yo ingresé a Futuro en el 2008, el 12 de marzo. Y Dios me permitió estar en esta familia por 8 años, 9 meses. Y ahorita estoy pues en una casa que se llama Casa Esperanza. Y allá tengo la oportunidad de estar ahorita en la universidad. Estudio en el Politécnico Gran Colombiano y pasé a 3.º semestre. Y ¿qué estás estudiando? Comunicación social. Amén, amén, amén. Qué bueno. Cuéntanos de tu hermana. Mi hermana duró casi toda su niñez. Ella entró a los 7 años. También salió de allí cuando terminó 11. Estudié también ingeniería industrial en la Universidad de los Libertadores con el apoyo de la iglesia. Ahorita pues está trabajando. Ella se graduó ya. Ya se graduó, está trabajando, gracias a Dios, y pues sé que nuevas puertas se abren para ella. Y ya, gracias. Amén. A Dios, a ustedes, y Dios ha sido bueno con nosotros, y sé que hasta acá no llegamos, sino que hay mejores cosas. Amén. Gracias. Gracias, Esteban. Gracias, flaca. Gracias, mi amor. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Qué hermoso, qué satisfacción. Uno de los que nos acompaña, que nos apoya en el trabajo de Futuro Juvenil, es uno que hace como 30 y pico de años, casi 35 años, o 30 y pico, no sé exactamente, salió de Futuro Juvenil, estudió, se capacitó, tuvo esperanza, se fue para el Canadá, se casó y hoy ha regresado a Colombia y nos está apoyando en Futuro Juvenil. Pero quiero decir algo que me entristece. La mayoría de ustedes no sabe dónde queda Futuro Juvenil, y si saben, nunca ha ido a visitar a los muchachos. No quiero traer sentimientos de culpa. Solamente quiero hacer reflexión sobre el tema. Teníamos una asamblea como de unas 40 personas. Y la asamblea de 40 personas se fue diluyendo, diluyendo, diluyendo. Porque ser miembro de Futuro Juvenil requiere una cuota mensual de 30 mil o 40 mil pesos, que no es. ¿Para cuántos 40 mil pesos para trabajar en un aspecto de compasión? Es un tesoro imposible de pagar. A ver, levante la mano, ¿para cuántos? ¿Cuántos creen que pueden pagarlo? Levante la mano, levante. No se los voy a cobrar ahorita, pero les dejo la conciencia a ustedes por lo menos, ¿no? ¿Sí? Se fue desintegrando la junta porque los que tenían que abonar esa cuota mensual, por alguna circunstancia, la fueron dejando, la fueron dejando, la fueron dejando, y prefirieron no volver. Y hoy la junta, hoy la asamblea de Futuro Juvenil, ¿sabe quiénes la componen? La junta directiva. No más.
Cuando hacemos asamblea, es la misma junta directiva, porque no hay más. ¿Me comunico? Yo quiero hacerles un desafío. Involúcrense con nosotros en Futuro Juvenil. Es parte. ¿Es bueno ayudar a los niños que están en peligro, en alto riesgo? Pregunto, ¿es bueno ayudar a los niños que están en alto riesgo? Hace una semana tuvimos aquí una convención. Un mundo sin huérfanos. Se hace el análisis que en Colombia hay aproximadamente 1 millón de niños que están en esa más o menos condición, desamparados. Y se nos hizo el reto de buscar, solucionar, ayudar a estos niños. Algunos poquitos estamos ahí empujando la carretilla. Es pesada, pero no nos cansaremos. Pero qué bueno sería que usted fuera parte de Futuro Juvenil. 1 millón de niños en el país que esperan recibir el amor de Dios a través de la iglesia. De los que saben hacer las cosas, de los que saben lo que es bueno y que deciden hacerlo. Un segundo ejemplo. Hemos ayudado en el camino a varias personas. Hoy solamente tenemos una persona que está completamente desprotegida. Es una persona de edad que tiene ya como 80 años de edad, no sé, 80 años de edad. 78. 78 años de edad. La tenemos en una casa hace ya varios años, como 10 años que estamos acompañándola, como 10 años. La comunidad de los fondos de la iglesia se paga la casa, se paga la comida, se paga todo. Pero no solamente eso, no la entregamos y la abandonamos. Hay un equipo pequeño, 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 que todos los días está atendiendo, llamando, porque necesita pañales, porque necesita que la acompañen, necesita hablar con alguien, porque necesita que la lleven al médico, en fin, para muchas necesidades. Y cada día son menos los que quedan en ese grupo. ¿Habrá alguno aquí que quisiera ser parte de la vida de Silvia, que se llama ella, y decir, yo quiero acompañarla hasta que el Señor la llame? Hemos acompañado a otros hasta que el Señor los lleva a su presencia. Y mueren en gracia del Señor. Es algo pequeño que tenemos. Ojalá Futuro Juvenil mañana sea de 100 niños, de 500 niños, de 1000 niños, de 2000 niños. Tenemos terreno para hacerlo, pero no tenemos recursos. Ni tenemos gente que diga, quiero caminar con ustedes para hacer lo que a Dios le agrada. Quiero pedirles que inclinemos el rostro. Yo quiero agradecer en Futuro Juvenil a mi hermano Manuel Lombo, a Janet, a mi hermano Felipe, a su esposa y a otros que están en un equipo pequeño, que están acompañándolos en todo el aspecto de salud, en todo el aspecto social, en todo el aspecto psicológico, para ayudar a estos niños a salir de ese lugar. Y tienen el corazón puesto ahí y cada día están más involucrados. Hay distintas formas para trabajar. Que Dios nos ayude. Bienaventurado aquel que sabe hacer lo bueno y lo hace. El más grande engaño es saber lo que debo hacer e ignorarlo. Señor Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos en la tierra para reflejar tu corazón, Señor. Tú desde antaño has dicho que la iglesia debe, que tu pueblo debe acompañar a los huérfanos, a las viudas, a las desamparadas totalmente, a los extranjeros o a las etnias, a los pobres, a los necesitados, Señor mío. Porque tú quieres reflejar en ellos tu amor, Señor. Tú quieres una iglesia, un pueblo que dé frutos del reino.
y gracias por tu amor. Bendigo a mis hermanos, que tú les protejas y les guardes, en el nombre de Jesús. Amén. Dos cositas para terminar. Orando, me acordé, Dios quiere no el fruto del Espíritu. Claro, debemos dar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es para mí, es interno, es amor, gozo, paz, bondad, todo que está dentro de mí. Dios quiere que la iglesia también dé frutos del reino. ¿Cuál es el fruto del reino? La compasión. El fruto que va hacia afuera para alcanzar a otros. Dos cosas, uno que esté en nosotros y otro que fluya. Fruto del Espíritu Santo y fruto del reino, para que su nombre sea glorificado. Quiero animarles a que lo piensen, a que oren y que Dios nos ayude.